Sí, también. A veces concurro a algún lugar donde hay alguien que trabaje esos temas y si no, lo hago leyendo o escuchando, porque hoy también hay mucho en todo lo que es en las redes, o sea, en YouTube tenés todo lo que es lo que vos quieras, hasta meditaciones, si uno quiere, ¿no? Lo único que uno tiene que saber qué es hacia dónde va, y por ahí esos temas hay que tocarlos un poco con un poquito más de conocimiento, y eso te lo brinda por ahí la lectura y sobre todo una orientación. Por eso te digo, la positividad te la da la espiritualidad. ¿Sos fácilmente emocionable? ¿Llorás de vez en cuando? Es decir, si algo me lo provoca, no me retengo, claro, a que no me pase, porque no me parece que uno tenga que parecer fuerte cuando no lo es, porque eso no es auténtico. Si he ido a ver algo que me guste, una película, y yo veo una película y me motiva y tengo que llorar, lloro. Es decir, no es fácilmente mío, pero sí soy muy sensible. Cuando dijiste recién la palabra auténtico, quienes te conocen dicen que sos precisamente eso, que cuando no estás de acuerdo con algo, lo expresás sin medias tintas. Siempre. Sí, es verdad. Eso es una característica mía de siempre. No es que por ahí esté en desacuerdo totalmente, porque la verdad del otro la respeto. Lo que sí no me pasa es que la verdad del otro, cuando yo no la creo, me hago cargo de esa verdad. Es decir, yo respeto que vos pienses de una manera y, bueno, podemos discutirlo civilizadamente. Mi verdad y la tuya la podemos discutir, pero después yo no voy a hacerme cargo de tu verdad si no soy adepto a la verdad. Y a la gente no le gusta mucho a veces escuchar que alguien le diga: no estoy de acuerdo con vos. Es decir, esa es una de las cuestiones que uno... Por ahí vuelvo, eso es lo que me pasa. Vuelvo a la enfermería. La técnica del trabajo del enfermero, ¿ha cambiado desde aquel momento que vos iniciabas a la actualidad? Es decir, hay una aparatología que posiblemente sea un elemento de auxilio importante para ustedes, pero de pronto sacar los puntos o curar una herida es más o menos parecido. Mira, a mí me dicen mucho mis colegas, tengo amigos colegas que todavía ejercen, dice que la enfermería ha cambiado, y yo creo que no ha cambiado. ¿Por qué no ha cambiado? Porque la base de la enfermería, o sea, el objetivo de la profesión es el cuidar. Y el cuidado no puede cambiar. Es decir, porque el cuidado es humano. Yo, para cuidar, puedo ser que utilice aparatología, ¿no es cierto? Es verdad, porque para que me sea más fácil, para que yo pueda profundizar más, pero en el fondo tengo que estar yo cuidando a esa aparatología y cuidándote a vos. Entonces, por lo tanto, el cuidado no ha cambiado. Lo que ha cambiado, se ha modernizado lo que antes. Como te dije, que en un momento, cuando yo tenía que hacer las tablas de por ejemplo, tabular una información estadística, hoy lo haces con una plantilla Excel, y antes la teníamos que hacer con una calculadora y haciendo, porque no había forma, no había elementos que te lo hicieran. Eso es posible, es una ayuda, pero la tecnología siempre en función y como soporte de tu cuidado. Pero el cuidado es humano, es del hombre, es de lo profesional. Por ejemplo, yo digo, ¿qué cambió? Si vos al paciente le tenés que dar de comer, le tenés que dar de comer, lo tenés que bañar, ¿qué le cambió? Es decir, no hay un aparato que bañe, no hay un aparato claro, que... Claro, correcto. ¿Entendés? Ni siquiera cambió el Pervinox, posiblemente. ¿No? Exacto. El Pervinox ha cambiado, tal vez, ¿sabes qué? Con otros nuevos, porque a lo mejor hoy ya viene con otro nombre. Sí. Pero antes era Espadol, ahora es Pervinox. Claro. Pero bueno, las cosas no cambian. Lo que sí cambia, por ahí sí es verdad que a veces los estudios avanzan y lo que antes se hacía de una manera, por ahí en cuanto a lo que es infecciones y demás, se pueden... Yo en este momento estuve terminando de dar un curso al personal de mucamas del hospital y de la clínica,
Y bueno, y trabajamos con todo lo que es infecciones, así que me tuve que ayornar bastante de todo lo que se usa ahora, porque bueno, ya hacía unos años que no. Pero no, yo fui en un momento dado un referente de las infecciones acá, porque trabajé en dos comités muy importantes, el del hospital y el de la clínica hispano. Uh-huh. Con personas muy destacadas, como fue el doctor Calabrese, bueno, y otras personas. Un infectólogo notable. Bueno, con él yo tuve mucho tiempo en la clínica, así que trabajamos juntos este tema de infecciones. Es verdad que ha cambiado algunas cosas, es posible que han cambiado algunos desinfectantes por marcas o acción, o alguna cosa que antes se hacía de una manera, hoy se hace de otra porque se ha estudiado, profundizado, pero que en general la limpieza es lo único que hace que las infecciones no aparezcan, el lavado de manos es el A del control de infecciones, eso no se puede cambiar nunca, porque las manos son las que transmiten todas las infecciones. Más allá de la tecnología, el enfermero es un ser humano, obviamente. Entonces, ¿cómo hace el enfermero que tiene su vida, su familia y su casa para desprenderse algunas veces de situaciones duras, difíciles que vive en su trabajo y que tiene que tratar de deslindar con su vida de hogar o su vida de relación? ¿Es fácil algunas veces, otras no? Eso te lo da el tiempo. Yo fui enfermero de terapia intensiva 25 años. Claro. Toda mi vida fui enfermero de alto riesgo. Luchando con la muerte, conviviendo con la muerte, sí, permanentemente. Sí. Obviamente que hay momentos en que a vos te pega más fuerte y a veces momentos que te pega. Pero hay una cuestión que uno, que con la práctica, uno hace lo que es la empatía que uno tiene con las personas. Uno las aprende a manejar con lo que se llama distancia óptima, que es, yo tengo que ser empático hasta que no me invada mi parte emocional, porque si no, ya no podría actuar como cuidador, porque no podría, si yo cuando te voy a curar sufro porque vos sufrís, yo no podría ser un buen cuidador. Entonces, eso se aprende, pero se aprende con la práctica. Con los años uno va aprendiendo esas cuestiones. Lo que no se pierde nunca es la sensibilidad con las emociones de las personas. Yo, por ejemplo, fui jefe de terapia intensiva del hospital y de la clínica también, de las dos terapias que armamos, que prácticamente una el año que viene va a cumplir los 25 años, que es la de la clínica hispano, y la de la terapia del hospital, que ya tiene casi 40 años y la cual fui fundador, así que conozco la historia de lo que es. Fui jefe, como te digo, y siempre fui empático con la familia. Porque uno con el paciente puede mantener una relación más de distancia óptima, tratando, bueno, de. Pero con la familia es complicado, porque la familia necesita de tu apoyo, necesita de porque uno conoce la institución, conoce la realidad. Entonces, a veces con una palabra, con sostener, o por ejemplo, las terapias intensivas hacen que la familia entre poco al ver, claro, al paciente. Entonces, bueno, contándole cómo lo pasa, contándole que bueno, que yo tenía una. Siempre tuve una costumbre de ir y darle la mano a los pacientes y aún a los pacientes que estaban en coma, ¿no? Y también otra cuestión que mis colegas que me conocen saben que no miento, que es, yo siempre tenía la consigna, porque tuvimos anecdóticamente en nuestra unidad de terapia, lo tuvimos al sacerdote Broglio, ¿te acordás de Broglio? Bien. Isidoro Broglio. Bueno, él tenía un problema de renal y estuvo muchas veces en nuestra terapia. Una vez me pide una cruz. Y yo no tenía, en el hospital no había una cruz en ningún lado. Entonces digo, mire, padre, no hay cruz. Bueno, dice, hacémela con un cajón de madera, pero yo quiero tener una cruz. Bueno, voy a mantenimiento, me hacen una cruz. Bueno, y esa cruz es el día de hoy que está en la terapia de nuestra. Y esa cruz, que él la bendijo y la dejó para nosotros, es una cruz de madera de cajón. Pero tenía la significación de que cada vez que había un paciente que estaba en trance mal, yo le ponía la cruz en la cabecera de su cama.
Y eso fue, mis compañeros lo siguieron, algunos ya no sé si lo siguen haciendo hoy, pero algunos después que yo me fui lo siguieron haciendo. Además, una cruz humilde, absolutamente humilde, con dos maderas, pero que significa también la humildad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Sí, significa el reconocimiento a la espiritualidad, es que esa persona no se va solo, correcto, o no está solo en ese lugar. Eso era lo que, no sé, yo no lo hacía tampoco por la significación, sino por mi propia fe. Por eso yo siempre le digo a mi gente cercana que yo sé, no sé cuándo va a ser mi pasaje al otro plano. Pero yo sé que el día que me toque pasar al otro plano, alguien antes va a rezar un Padre Nuestro por mí. Porque yo lo hice por mucha gente, claro, por muchísima gente. Claro. Por muchísima gente que estaba solo en esa terapia, porque justamente, aunque a veces estaba la familia afuera, no podía estar. Y yo lo hice siempre. Y yo sé que eso se devuelve. Vos sabés que yo sé que en el universo no hay nada que quede pendiente. Entonces todo lo que va, vuelve. Entonces esas cuestiones son las que por ahí tienen que ver con una cuestión de fe, por supuesto, y de creencias. Pero eso fue parte de mi vida y lo hice siempre. Siempre que pude lo hice. Es más, casi como era como una obligación que tenía mi gente, o sea, los enfermeros a mi cargo, de ponerle a cruz a las personas que estaban mal. Nombraste un profesional cabal como el doctor Jorge Calabrese. Si te digo, por ejemplo, otro nombre y apellido, o el apellido que recuerdo en este momento, Becuti, también tiene mucho que ver con tu vida, ¿no? Bueno, tu trabajo. Claro, que Becuti fue la persona que seleccionó 5 enfermeros en el año 79 para prepararlos para abrir la terapia intensiva, sí. Uno de los cuales fui yo. Claro. Algunos de los cuales él seleccionó estuvieron muy poco tiempo y el único que permaneció todo el tiempo fui yo. Claro. Él fue obviamente la persona que trajo a Tres Arroyos la terapia intensiva cuando era impensado que en el año 79 Tres Arroyos tuviera una terapia intensiva, cuando estaba solamente en Buenos Aires, Mar del Plata e incipientemente en Bahía habían comenzado, o sea que lugares donde había muchísima más población que la nuestra, ¿no? Y pensar en una terapia intensiva en ese momento, la armamos, era doctor Becuti, que era el jefe, Jorge Calabrese, que era el médico clínico, que también con formación en terapia, y Alfredo García, cardiólogo, que después vino Obi, que también se hizo cargo. Y después, con él al tiempo, la doctora Rodríguez, que fue una de las personas que siguió hasta el final juntamente con el doctor Becuti. Después se incorporó el doctor Furmento, después se incorporó Adrián Laborde, pero bueno, esos fueron posteriores, ¿no? Pero con el doctor Furmento armamos la terapia del hispano, con él fue. Así que toda una historia. Fue un grupo de personas que hicieron mucho por la medicina en ese momento en que todavía hoy es mucho más fácil poder contactarse con centros, en la época nuestra no era fácil, era todo a través de los teléfonos, no era fácil. Vos hoy podés escuchar o hasta aún conectarte con cualquier persona del mundo. Claro. Sí, sí. Al momento. Juan Carlos, vuelvo al mundo del espectáculo, ya casi cerca del final del programa. Algunos títulos de obras memorables que vos hiciste. Y mirá, empecé en comedia musical, antes de comedia musical hice muchas cosas, inclusive con otros grupos. Acordate que yo y con el grupo Son, por ejemplo, hicimos noches memorables, porque juntamente con la gente de la banda, ellos estrenaron en ese momento sus primeras, eran discos, no sé cómo le llamaban, cassette en ese momento, con su y bueno, hicimos noches en el Mañanet llenas, ¿te acordás lo que era? Muchas cosas. La fiesta de la miel, que hice también con otro grupo.
Y con lo último que me acuerdo de ahora de la comedia, con comedia, comenzamos con Sueño de Amor, después hice Jesucristo, que fue memorable, claro, Jesucristo, porque la recuerdo muy bien. Héctor Somovilla, que fue el quien hacía de Jesús, hoy es el día que todavía la gente se acuerda, que era, es decir, bien, después hice el musical de Eva Perón, claro, con después hice Hablemos de Amor, después hice qué otra, El Jorobado también, de París, otra que también esa fue muy muy, la hice en dos oportunidades y fue muy comentada. Y ahora hice Bodas de Sangre y ahora en la última, Tucuna fue un PH, que es totalmente distinto a todo lo que hemos hecho, pero realmente fue, esa la escribí yo, una brisa la fresca. Obra. Sí, sí, una brisa fresca, y además a mí me dio la posibilidad de escribir, que nunca, bueno, yo había hecho el guión de la película, que me olvidé de decir que otra de las cosas, sí, la que hicimos, Eva. La otra Eva, que también tuvimos una muy buena repercusión con Emiliano, que fue que la hice, y Emiliano Videla, que fue el codirector. Y bueno, y ahora en este métier de hacer esto que cada día se resulta más difícil, ¿no? Porque poner espectáculos, claro, cada día se complica, sí, me más. Imagino, pero la vida sigue, sí, las ganas también. También, y yo digo, y siempre. La gente te sigue impulsando, empujando. Gracias a Dios, cosas, el público, ¿no?, nos acompaña, porque claro, llenamos la sala y bueno, y tuvimos una muy buena repercusión. Así que Dios proveerá. Siempre digo una cosa, porque algunos de mis amigos más directos dicen, ¿por qué no dejas de hacer cosas y te dedicas a estar en un banco en la plaza? Yo digo, no me da mucho para estar en un banco en la plaza, pero yo tengo un... Para ir a pescar tampoco. Tampoco, no. Pero una cosa que digo es esto, sí, que mientras uno tiene proyectos no envejece. Entonces, mientras uno en la vida se proponga algo, se mantiene vigente. Y por eso se me metió. Muy buen final. Bueno, gracias, Juan Carlos. A vos. Juan Carlos Carus, una vida interesantísima para reflejar en esta edición de Séptima Noche desde la Confitería de Perla, con la gentileza de Gabriel Sandoval, como siempre. Nos encontramos en 7 días aquí en Celta Televisión.